Esta mañana se registró la manifestación y toma de cuarteles de la Policía Michoacán por los elementos que exigen a los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública el pago del recurso del llamado tractor, y en varios casos tampoco les ha llegado el pago del bono de Bambajío. Los uniformados se manifestaron al exterior de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública ubicadas en la ciudad de Morelia, así como los distintos cuarteles regionales, entre ellos el de Apatzingán, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Cualcomán. Los oficiales convocaron a sus compañeros a unirse a la causa para que la Secretaría de Seguridad Pública les resuelva cuanto antes la situación, ya que ese dinero por derecho les corresponde y hasta el momento la institución solo les ha dado falsas esperanzas. Los agentes agregaron que de no haber solución se verán en la necesidad de cerrar los cuarteles y realizar marchas. Agregaron que el dinero que les hace falta no solamente para sus familias, sino para ellos poder costear gastos de comida, gasolina para las propias patrullas, así como para proporcionarse uniformes nuevos.